Buenos días, estudiante. Hoy es lunes, inicio de semana, y los acompaña su profesor de Educación Física, Nelson Acosta. Estaremos trabajando hoy la actividad física y el desarrollo de la fuerza. Pero antes de esto, vamos a realizar un calentamiento. ¿Están preparados? Ok, vamos a empezar desde los pies a la cabeza. Así que vamos con el tobillo, una pierna adelante, y vamos a mantener el tobillo hacia la punta del pie hacia el suelo. Podemos ver que en este ejercicio estamos trabajando el equilibrio también. Vamos ahora con la punta hacia arriba. Ok, cambiamos de pierna, punta de pie, apuntando hacia abajo. Y ahora vamos hacia arriba. Excelente. En el mismo tobillo vamos a tratar de colocar la punta del pie sobre el suelo y hacer pequeños círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Vamos con las piernas. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a desplazarnos hacia su lado derecho. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora vamos a utilizar nuestras piernas, las vamos a colocar juntas, manos sobre la rodilla y vamos a hacer una leve flexión en ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ok, ahora vamos a trabar la cadera. Separamos un poquito las piernas, manos en la cintura y vamos a hacer un pequeño círculo aquí. 1, 2, 3, 4. Al otro lado, 1, 2, 3, 4. Excelente, niño. Como vamos a trabajar la parte inferior y también la parte del tronco, vamos a tratar de ejercitar los brazos. Vamos a estirarlos. Vamos a poner un brazo adelante. Y con la otra mano vamos a tratar de empujarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ya después de haber hecho este estiramiento, vamos a hacer un leve calentamiento para entrar en la actividad en sí, porque también vamos a desarrollar la fuerza. Ok, el calentamiento lo vamos a hacer empezando con las piernas. Trotes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos tocamos los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hacemos un pequeño alto. Y ahora ya no vamos a hacer trotes, sino que vamos a hacer rebotes sobre la punta de los pies. Nos mantenemos firmes, mano al lado de las piernas, y vamos a hacer los rebotes. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, separando piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, niños. Bien, todos estos ejercicios que hicimos son para la preparación del cuerpo para la actividad que viene. Y para la actividad que viene necesito que todos ustedes, yo voy a utilizar otros implementos, pero ustedes pueden tener un calcetín, ubicarse con las baldosas de su casa o algo que identifique dónde van a hacer el circuito que les voy a dar a continuación. Así que los espero. Voy a buscar los míos, así que ustedes busquen los suyos. Ok, niños, ya yo tengo mis implementos. Espero que ustedes tengan los suyos. Yo coloqué 3 aros de colores. Ustedes pueden tener los que ustedes hayan conseguido en sus casas. Vamos a hacer un circuito para pierna, uno para abdomen y uno donde involucra brazos y pectorales. En el primero, vamos a ubicarnos con las piernas juntas y cada vez que separamos las piernas, vamos a alternar las manos. Salto, salto de nuevo, salto. Recojo de nuevo, siempre alternando piernas. Vamos a coordinar a la vez que vamos a desarrollar nuestras piernas. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Excelente. De una vez pasamos para el otro, la otra estación, que es, vamos a trabajar las abdominales, piernas rectas, el cuerpo totalmente recto, y vamos a alternar las piernas como si estuviésemos montando bicicleta. ¿Estamos listos? ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, creo que con 10 estamos bien. Y en el otro círculo de color vamos a trabajar la parte del tronco que involucra pectorales y brazos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejercicio de plancha, cuerpo recto, coloco los antebrazos y vamos a mantenernos en esta posición hasta 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, nos levantamos y en esta posición vamos a tratar de iniciar una rapidita de nuevo, pero con menos tiempo. Empezamos ya. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, nos vamos rapidito para la otra. Cuerpo recto, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salimos para la otra de una vez. Vamos a trabajar pectorales y brazo. Antebrazo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, niños. Excelente. Se dieron cuenta que trabajamos casi todas las partes de nuestro cuerpo. Pero siempre que terminamos de hacer una actividad física como esta, tenemos que hacer un estiramiento de los músculos que trabajamos. Así que separamos las piernas, pasamos un brazo sobre nuestro estómago, giramos, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos, vamos a trabajar las piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, brazos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente, niños. Creo que el día de hoy logramos el objetivo. Trabajamos un ejercicio cardiovascular y también fortalecimos todos los músculos de nuestro cuerpo. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste. Y en la siguiente clase trabajaremos lo que es agilidad y velocidad. Recuerda, conéctate con la estrella. Noviembre con COVID-19. Muy buenos días. Mi nombre es Esther Arkin. Mi maestra se llama Regina Barret. Curso el primer grado A de la Escuela Juan Antonio Enríquez. En medio de esta pandemia COVID-19 que ha afectado a Panamá y al mundo entero, te saludo desde casa, patria querida, ondeando mi bandera y celebrando tus cumpleaños. Esperando en Dios que la vacuna sea efectiva para regresar a la escuela con mis maestros. ¿Qué falta no hacen ya? Pero saben, les quiero decir algo. Me gustó la virtualidad, pero más me agrada estudiar con mis compañeros en el aula escolar. Felicidades, Panamá. Buenos días, mi nombre es Roineyes Santa María Cortés. Estudio en la Escuela Bilingüe José María Roy de la provincia de Chiriquí. Curso el primer grado D con la maestra Jacqueline Franco. Estoy feliz por participar en Conéctate con la Estrella con la maestra Katia Miranda. Hoy celebramos un año más de los símbolos patrios. Y por tal motivo les voy a decir la poesía Mi Bandera Tricolor por la profesora Silvia Ramos de Argote. Es mi orgullo y es mi encanto
Mi bandera tricolor, con su rítmico ondear, me ha robado el corazón. Su azul vivido brillanta, el matiz de su ilusión. Y con su blanco viste el alma, con ropajes de candor. Con su rojo se ha encendido de amor patrio el corazón. Es mi orgullo y es mi encanto, mi bandera tricolor. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Así iniciamos, maestra Nini, nuestra clase de primer grado. Maestra Nini, ¿y quiénes nos visitaban? Bueno, nos visitaban Esther Arián y Roinette Santamaría. ¡Qué belleza! ¿Cómo le brindan ese homenaje a la patria en este mes de noviembre? ¡Excelente! Así es, un aplauso para ellos. Yo espero que estemos listos, muchachos, porque en el día de hoy tenemos muchas cositas y hoy tenemos un juego, maestra Nini. Sí, ¿verdad? Súper divertido para desarrollar la clase de hoy. Así es. Y bueno, nosotros vamos hoy a ver la autoevaluación. Así que como es autoevaluación, muchachos, ustedes en casa, ¿quiénes la van a hacer? ¿Nosotras? No. Ah, la van a hacer ustedes. Bueno, vamos a iniciar leyéndoles más o menos. Quiero que le tomes captura de pantalla a prácticamente todas las actividades. ¿Por qué razón? Porque al final nosotros vamos a hacer un juego. Así que vamos a leer la primera actividad. Dice, completa las palabras que hacen falta en el cuento, guíese con las ilustraciones y van a leer la historia con ayuda de tu padre, con la madre de familia, con la ayuda de tu docente, y eso lo encontramos en la página 40 de nuestro cuaderno de trabajo. Ya le tomaste captura de pantalla, vamos a continuar con la siguiente actividad. Y en la siguiente actividad van a escribir cómo se llama el cuento. ¿Tú habrías aceptado al sapo como tu amigo? Eso lo van a responder en casa, en sus cuadernos de trabajo. Marca con un gancho tu respuesta. Así es. Y continuamos con la siguiente actividad que dice, lee la siguiente fábula y comenta el mensaje de la misma. La fábula se llama Los dos amigos. Y es momento de que le tomes captura de pantalla porque en casa vas a realizar las actividades que están allí. Más adelante vas a ver qué divertidas van a ser. Así es. La clase, ¿verdad? Porque claro la vamos a hacer de una manera lúdica, divertida, con juego, como siempre lo hacemos. Vamos a ver, maestra Nini, la siguiente actividad. Bueno, en la siguiente actividad van a ordenar las palabras para encontrar la moraleja. El niño va a escribir en el espacio correspondiente cuál fue la palabra que armaron. Recuerden, guíense, que la primera palabra inicia con mayúscula y la última termina con un punto final. Ajá. Ya estamos listos, le tomaste esa captura de pantalla, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a esperar allí que le tomen esa fotito para que la puedan tener. Y nosotros entonces vamos a continuar acá con la siguiente actividad. En la sección Juego y me comunico, en la página 42 de nuestro cuaderno de trabajo, vamos a encerrar las imágenes de las palabras que inician con el sonido de la letra D. Puede ser con mayúscula o puede ser con minúscula. Y van a encerrar las imágenes de las palabras que tienen el sonido de mayúscula o minúscula en medio. Bien, le tomas captura de pantalla y esperamos pues que puedas en casa tener todas estas actividades para que las puedas desarrollar. La siguiente actividad, ¿cuál es, maestra Nini? Bueno, en la siguiente actividad van a relacionar con una línea las palabras que riman o suenan igual al final. Hay que observar muy bien los dibujos y esta actividad de verdad que es bien enriquecedora para nuestros estudiantes de repente que también tienen dislexia y ahora que estamos viendo pues la letra D, la orientación espacial. Y bueno, esta es una estimulación auditiva de esa finalización de las palabras y también lo podemos hacer con estimulación visual con la misma letra en sí. Así es. Bueno, continuamos acá con el fascículo número 8 y las actividades que vas a realizar dentro del fascículo número 8 es que deben resolver, maestra Nini. La página 3, 4 y 5 de sus libros de trabajo.
Exactamente, y aquí eso lo ponemos como una tarea ya, porque ya ustedes en casa pueden ir haciendo esos deberes para que puedan ir estimulando su manita, para que puedan ir haciendo esos ejercicios, y prácticamente son letras que ya nosotros hemos dado, son fonemas que ya con esos sonidos que hemos dado. Así que es como prácticamente repetición de lo que ya hemos dado anteriormente. Y bueno, maestra Nini, ha llegado la hora ¿de quién? Del españolito, maestra Katia, del nuevo segmento durante este mes de noviembre. Así es, y el españolito nos trae una noticia en el día de hoy, ¿verdad? Sí, nos trae uno de nuestros símbolos patrios, nuestra bandera nacional, creada por don Manuel E. Amador y confeccionada por doña María Osa de Amador. Y ustedes, estudiantes, pueden investigar con sus padres, con sus docentes, el significado de los colores de la bandera y de las estrellas. Así es, maestra Nini. Y bueno, muchachos, ha llegado el momento de que hagamos la autoevaluación y ustedes nos van a ayudar a nosotros. Así que vamos a hacer ese lindo juego que le traemos a continuación. Bueno, mis queridos estudiantes, ya estamos listos para jugar. Ustedes en casa tienen que ayudar a la maestra Nini o tienen que apoyarme a mí. Así que, porque ustedes ya dieron estas clases, así que vamos a ver si estás atento a las mismas. Maestra Nini, ¿en qué consiste? A ver, díganme. Bueno, vamos a escuchar una canción. Nosotros vamos a bailar alrededor de la silla. Cuando la música para, nosotros también paramos y nos sentamos en la silla que está más cerca. Leemos la pregunta y procedemos a desarrollarla. La maestra Katia en esta casita del cerdito de ladrillo. Ajá. Y yo en la casita de madera. Así es. Así que bueno, vamos a empezar y ahí producción nos va a ayudar con la música, así que vamos a ver qué música nos vamos a poner y te pueden bailar ahí en la casa también. ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Quedamos en esta silla, maestra! Así es, ¡qué y pregunta! Bueno. ¡Vamos a ver las preguntas! ¡Ay! Estoy rompiendo el papel, no importa. Ajá. Aquí tengo mi pregunta, maestra. ¿Se tiene la suya? Sí. Muy bien. Lea la suya. Bueno, la mía dice, completa la palabra guiándote del dibujo. Y miren el dibujo que tenemos allí, es una... ¿Qué será? Pelota. Una pelota. Vamos. Ajá. Vamos a desarrollarla entonces en la casita. ¿Y la suya, maestra? Dice, menciona dos ejemplos de palabras que inicien con la D. Ah. Así que la maestra Nini va a ir a su casita y yo voy a ir a la mía y vamos a desarrollar y ustedes ahí en casa van a decir si está bien o está mal. Vamos a poner esto aquí. Dos palabras que iniciaran con la D. Ajá, con la D, vamos a ver. Y vamos a ver acá que tenemos muchos papelitos. Muy bien. Bien. Yo tengo aquí... Dos palabras que inicien con D. Y acá tengo otra. Ah, perfecto. Pero quería hacerles la aclaración, muchachos, de que el diamante y delfín son sustantivos comunes. Por lo tanto, se escriben con D minúscula. Pero como aquí están solitos en cada uno en una imagen, podemos usarla con D mayúscula porque es como si fuera el título de esa imagen. Pero van con minúscula porque son sustantivos comunes. Muy bien. Maestra Nini. Bueno, y aquí entonces desarrollamos, pues teníamos que escribir las letras y las vocales que iban en estos espacios. Y aquí vemos pues la pelota un poco más grande con las letras que la conforman. La P, la E... La L, la O, la T y la A. Y allí dice pelota. Muy bien. Y seguimos bueno, jugando seguimos, entonces. Maestra Nini, seguimos. Muy bien. Vamos. Música. Ya me iba. Vamos a ver. A ver, ¿qué pregunta será del libro de trabajo, de la autoevaluación? Ay, bueno, voy a poner de pie, maestra Nini, para enseñar bien. Dice, ordena las palabras para encontrar la moraleja. Y como vemos, hay unas palabritas que están, empieza una con punto, del,
amistades, y eso está en su cuaderno de trabajo también. Así que, maestra Nini, a mí me toca armarla y me va a llevar un poquito de tiempo. ¿Cuál es la suya? Bueno, la mía dice, menciona dos ejemplos de palabras con el sonido de la letra D en medio de la misma. Entonces voy a buscar la respuesta. Ajá, yo también voy buscando mi respuesta y voy a empezar. Vamos a ver cuál era la moraleja. Muy bien. Aquí tenemos una palabra que tiene la D en el centro. Tenemos. Y aquí la segunda palabra, porque nos pidieron dos. Es. Bueno, maestra, mientras usted arma el suyo, explico la respuesta de la mía. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces tenemos la palabra espada y la palabra candado, que tienen la letra D, que fue la que estuvimos estudiando recientemente, y la vemos pues en el centro de cada palabra con su imagen representativa. Y pues ese sería el desarrollo de esa pregunta que ustedes van a encontrar en el libro de trabajo. Ahora vamos a ver la maestra Katia, que está armando la moraleja. Así es, y aquí está. Aquí está, muchachos, mi moraleja dice, la empieza con mayúscula, la amistad es estar atento a las necesidades del otro. Muy bien. Le estamos dando ese gran apoyo que están viendo en el libro de trabajo. Exacto. Y falta solamente la imagen alusiva a la amistad, es estar atento a las necesidades del otro. Aquí la voy a poner, maestra. Eso, qué bonito. Me la estaba comiendo ya ahí. Eso. Y ahí está, perfecto. Ajá. Lo estamos haciendo bien, maestra. Así es. Seguimos. Bueno, seguimos con la canción porque nos quedan ¿cuántas? Dos. Nos quedan dos. Ajá, vamos a ver. Ahí está la amistad, mire, la amistad. Ay, ¿cuál me tocará a mi maestra? ¡Qué casualidad que me tocaron las rosadas, maestra! Ay, a mí me tocaron las verdes y naranjas. Vamos a ver. Dice, me voy a levantar. Dice, seleccione dos imágenes que rimen o suenen igual al inicio de cada uno. Y voy a buscar esas dos palabras que riman al final de la palabra. Maestra Nini, ¿cuál le toca a usted? Bueno, a mí me tocó, dice, completa la palabra guiándote del dibujo. Aquí en las líneas tenemos que escribir las letras alusivas a este dibujo. Y este es un sapo. Muy bien. Vamos a ver qué palabras riman al final con una letrita que tenga la T. Aquí tengo, ¿qué será esto, niños? ¿Qué es esto? Ah, licuadora. Licuadora. Y si yo pongo algo aquí, ¿qué será esta imagen? Lavadora. Entonces quiere decir que ellas, estas dos imágenes, o estas dos objetos que tenemos aquí, terminan en Dora. La licuadora, Dora, y tenemos lavadora, termina en Dora. Así que riman al final. ¿Sabes? Sí, tiene un sonido similar al final, así mismo es. Y bueno, aquí tenemos entonces la otra pregunta, pues tenemos que completar los espacios con las letras correspondientes según el dibujo. Ustedes van a ver este mismo animal en sus libros de trabajo y estaría formado con la letra S, A, P, O y allí dice sapo. Muy bien, maestra Nini. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta actividad del día de hoy. Ustedes en casa pueden hacer diferentes, yo siempre se los recomiendo, que pueden hacer diferentes actividades lúdicas y pueden desarrollar. Ustedes van a ver que si ustedes utilizan este mecanismo, mire, usted puede aprender más todavía. Así que ha llegado el momento, maestra Nini, de que usted le recuerde algo a los niños. Claro, les recordamos a nuestros estudiantes que si se perdieron las clases, pueden ingresar a MedConGo para que puedan revivirlas. Así es, y nosotros queremos despedirnos, no sin antes darle las gracias a las instituciones y organizaciones que siempre están comprometidos con la educación panameña.
y muchas gracias a esos padres de familia que estuvieron allí pendientes de apoyarnos en nuestras clases, enviando esos hermosos videos de sus hijos y también los maestros que también están empapados. Exacto. Porque quieren que aquí a nivel nacional se dé a conocer todo el trabajo que están haciendo. Así que, maestra Nini, ¿cómo se despide usted? Recordando siempre de que la estrella se conecta con la diversidad. Bueno, yo les mando un fuerte, fuerte abrazo. Les mando un besito. Los amo un montón y que Jehová Dios me los cuide. Nos vemos hasta la próxima clase.